Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy le hago una presentación de la mía. Oh, sí, la que siempre les mencioné. Esta es y se la presento. La gama más ergo y sea la luz. Miren qué cosita más linda y preciosa. Presten atención a la máquina. Que nuevamente les presento a la máquina. Esto que estamos sujetando es la base. Últimamente, que eso está muy bien. Las máquinas están trayendo una base, así la estación a uno se le ve más bacana, más organizadita y chula. si ¿Sí me entiendes? Pues trae su base de carga. Los cables así duran muchísimo más porque uno no está manipulando cable ni nada. Esa base usted la, la planta, le conecta su cable y simplemente entra y saca su máquina y todo bien. Esta máquina trae calcasas, son tres, trae la dorada, trae la plateada y trae una como media rosadona así. Y son plásticas todas. Pero eh, al momento del tacto parecen de metal. Muy chula, muy ergonómica, muy bacana. Eh, hay que quitarle simplemente cuatro tornillos. Las bases traen tapas también. Traen la tapa de su mismo color adelante. Y traen una transparente y una negra. Es una chulería de máquina, señores. Se la recomiendo al cielo. Lo único que es muy cara. Acá vemos que trajo. Eh, la caja vino partida, al parecer se cayó. Esperemos que la máquina no tenga problema. Ya me siento un poco nervioso. Esta es la máquina, pero vamos a seguir viendo qué más trae. Mira, todavía estoy nervioso porque veo como que, como que la máquina es nueva, pero está raro. Mira cómo está todo abollado por dentro. Esto está raro. No me está gustando mucho, de verdad. Esperemos que sea simplemente que ese plástico tuvo problemas y quien la empacó, la empacó así. Estos son los manuales. Para nada me sirven, a mí no me interesan para serles sincero. Yo lo que quiero ver es que lo que con mi máquina. Este también es un pequeño manual de cómo cambiar la carcasa. Y al parecer eh, trae repuesto. Déjenme ver, vamos a ver. Vamos a seguir verificando. Vamos a ver. Acá en la caja quedan los peines. Vemos que trae bastantes peines. Ojalá y les sirvan los peines de la máquina wall, que esos son los peines que más me gustan. Estos los veo bien, pero estoy acostumbrado a los otros peines. Vemos que trae mucho peine. No lo voy a abrir todos ahora, pero son dos paquetes de peine. Hay personas que le dicen gancho, hay otra persona que le dicen peineta. Yo le digo peines de la máquina. Me gusta que traigan sus peines y sus cosas, en ¿verdad? Está bacano. ¿Se recuerdan que le dije que traían tapas? Mire, esta tiene la tapa eh, transparente y tiene la dorada. La dorada eh, la tiene ahí, no es que viene de más. Porque yo tengo la negra puesta. O sea, la máquina trajo la negra puesta. Y acá vemos repuesto. Miren, donde tiene palancas adicionales. Y tiene también el, el carrito, el tren. Eso está muy bacano. Acá pusimos la base. Y vamos a ver qué es lo que con las máquinas. Ojalá y no tenga problema. Porque vi que el plástico donde viene incrustada. tiene Estaba roto y muy abollado y deteriorado. Miren la tapa que es la negra. Y vemos que la máquina se ve bien, nuevecita. Ni un peladito, señores. La máquina está chulámbrica. Vamos a quitarle vamos a prenderla a ver qué tal. Está bien la máquina, está nuevecita. No tengo queja de esa máquina, mírenla. Ay, Dios, qué cosita malita. Mira la máquina. ¡Uy! Apágame esa mierda. Apáguenla. Apáguenla. Está, está magnífica la máquina. De verdad me gusta. Miren lo elegante que se ve. Por eso le hablaba de la base. Con esta máquina hacemos esto. Cortes especiales. Cortes magníficos. Eh, como siempre le he dicho. Con las máquinas uno trabaja más cómodo. Dependiendo qué tipo de ergonomía sea y qué máquina sea. Pero no es necesario tener 200 máquinas. Ni la mejor máquina del mundo. Solo hay que tenerle amor al trabajo. Así que... Esta fue el unboxing de esta máquina. Como les dije, no le doy especificaciones hasta que no la pruebe bien. Pero, eh, ¿qué le digo? Ahí está el unboxing. Muchísimas gracias a todos ustedes por llegar hasta el final de este video. Así que se despide, Jackson. Mekki.